Estamos viendo ahí imágenes de cómo las bombas de Israel están dejando destrozada la franja de Gaza, la ciudad de Gaza. Vemos las ruinas, un edificio destruido y el otro también, y el otro también, y así miles de viviendas, y esta es la destrucción. El gobierno de Israel le ha pedido a los palestinos gazatíes que viven en la franja de Gaza que huyan. Más de 1 millón de personas le dicen, lárguense ya porque vamos a arrasar. La Organización de las Naciones Unidas le contesta a Israel que esto es prácticamente imposible y que causaría pues un desastre humanitario. Hamás le pide a su población que no abandone la casa, que no abandone su vivienda y que se mantenga ahí. Insiste otra vez Israel que se larguen todos de ahí porque van a arrasar con los escondites de Hamás y con los milicianos de Hamás. Estos son los días, están pasando con mucho baño de sangre. Soy Roberto Lamadrid y esta es una masterclass de Javier Martínez. Comenzamos. Transcurriendo, esa era la palabra, un baño de sangre. Como usted sabe, hemos hecho varios programas especiales en vivo, transmitiendo justamente lo que ha estado pasando. Pero Javier Martínez, desde que empieza el sábado pasado esta agresión, esta llama, este ataque entre ambos bandos, los ha seguido perfectamente y aquí los vamos a estudiar. Vamos a estudiar a profundidad, como él sabe, y con todos los datos que ha recabado. Javier Martínez, te saludo con mucho gusto, te saludamos con mucho gusto y vamos a poner pues mucha atención. Y pues el micrófono es tuyo, Javier, así que adelante, comenzamos. Y ya sabe usted que tenemos en la parte que usted acaba de ver todo el menú prácticamente del día de esta masterclass. Si a usted le interesa, se puede regresar, pausar, ver exactamente el tema y regresamos con Javier. Así que Javier, adelante, te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, un placer desde España poder estar con todos vosotros y un displacer por tener que comentar una vez más la situación de sinrazón, de terror y de horror que se produce ahora en Asia Occidental.
El ministro de Defensa israelí, que no hace honor a su apellido, porque se llama Yoav Gallant, declaró hace días, al inicio, que haría un sitio a Gaza sin comida, sin combustible, sin luz, sin agua. Vamos, un asedio total que, como sabemos, está prohibido por el derecho internacional y por el derecho humanitario. Y que si bien quiero hacer una puntualización antes, si mi nick en Twitter es Revoltaire, es en honor a Voltaire. Soy volteriano, soy jacobino, estoy en contra de toda teocracia y de, en contra de toda la manipulación que provenga de donde provenga, y que estoy siempre a favor del derecho internacional. Aclarado esto, que el ministro de Defensa de un Estado que se considera para Occidente, claro, para Occidente, que siempre lo ataco y defiendo los pueblos y las naciones de Europa, no Occidente, que se considere que asediar total a una población de 2.300.000 en una estrecha franja de 41 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, que esta franja lleva, estoy pensando, desde el sábado 23 de septiembre del año en curso, curiosamente, siempre digo este término, curiosamente, se lanzó el sábado 23 de septiembre desde Gaza, desde las autoridades de Gaza, un mensaje al mundo entero, pero Occidente tiene muy flaca memoria. En este mensaje se lanzaba que pedían un fin al asedio de Gaza, que la propia ONU dice ahora que es un asedio castigo colectivo. Bueno, es un asedio que lleva desde el 2007 hasta hoy, ahora todavía mucho más brutal, y veremos lo que va a pasar en pocas horas, en 24 o 48 horas. Cuando el gobierno de Gaza lanzó este sábado 23 de septiembre una campaña internacional que tuvo muy poco eco, pedían, exigían el levantamiento de este asedio israelí que lleva 17 años. La ocupación, decían, impide que 6.000 pacientes anuales puedan salir a recibir tratamientos médicos y se prohíben las entradas de dispositivos y de suministros médicos. También se decía que se habían en estos 17 años destruido en esta estrecha franja donde está una de las mayores densidades de población del planeta, destruido 2.500 instalaciones industriales y que estaban en crisis eléctrica prácticamente permanente. Y ahora van a estar y están sin comida, sin combustible, sin luz y sin agua. Por cierto, zona donde ya hay acuerdos desde hace meses para hacer prospecciones de explotación de gas a favor de la potencia ocupante, en este caso Israel, con otras transnacionales, curiosamente, como siempre digo. Este ministro, Yoav Galán, que no ha tenido ningún reparo, y la ONU ni nadie ha dicho nada, al contrario, Anthony Blinken se ha reunido con Benjamin Netanyahu y con Yoav Galán hace también pocas horas para dar su apoyo. Y todas estas tierras que siempre vemos de Asia Occidental, mal llamadas de Oriente Medio, en esta franja de tierras, los primeros habitantes no eran ni los palestinos ni, por supuesto, los israelíes. Los primeros habitantes de estas tierras eran llamadas por todos los pueblos de la antigüedad tierras de Canaán. Tierras de Canaán desde la edad del bronce, es decir, hace 5.000 años. Era una antigua región que comprendía no solamente Israel y Palestina, es decir, la franja de Gaza y Cisjordania, sino que abarcaba también puntos de Siria y puntos del Líbano. Todo eso era en la tierra de Canaán. Filistín o Philistine es lo que luego ha derivado en Palestina. Se cambió el nombre, ya digo que era desde el año, durante 5.000 años, desde el año 3.000 antes de Cristo, hasta que los romanos, en una de las muchísimas rebeliones de los judíos contra el Imperio Romano, y como represalia inmediata en la rebelión, no la del año 66,
después de Cristo, que fue la primera de las expulsiones del emperador Tito, sino la del año 132 a 135 por el emperador Adriano. Ahí se cambió el nombre de tierras de Canaán o a Palestina o Filistine, como veis ahí. Los fenicios, el pueblo fenicio que hoy ocuparía la zona del Líbano, también eran cananeos y fundaron ciudades-estados de Biblos, de Tiro, de Sidón. Curiosamente, la raíz semítica de, permitidme este excurso rápido, la raíz semítica de Canaán significa humilde o bajo, por ser tierras bajas o tierras de humildad, según otros traductores, y también tierras de mercaderes y de tráfico de mercancías. Pues bien, este bloqueo de luz, de agua, de alimentos, para forzar la liberación de los 130 rehenes secuestrados en la franja por el grupo islamista o los islamistas de Hamás, y condeno, por supuesto, de la misma manera que condeno cualquier ataque, ¿cómo decirlo?, cualquier ataque contra población civil. Para mí, ninguna muerte de civiles está justificada, ninguna. Pero frente a un acto terrorista no se le combate terrorismo de un grupo con terrorismo de Estado. Esto es básico en derecho. O al menos los que todavía creemos en la ilustración y en la neo-ilustración, en el uso de la razón y no de las vísceras, de las tripas y de la manipulación, lógicamente así lo creemos. Los islamistas de Hamás, y a través de sus brigadas Al-Qassam, organización palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista, por lo tanto, abogan en este caso por la destrucción total de Israel y abogan por un Estado teocrático, y yo digo de entrada que estoy en contra de cualquier teocracia. El ataque sin precedentes de este grupo ha puesto en entredicho algo que es de pura responsabilidad de cualquier político. La responsabilidad de todo esto lo tiene el presidente de Israel, Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, por múltiples razones. Primero, por tener esa situación que tenía entre su propia población civil y sobre todo jóvenes que rechazaban a Netanyahu y que rechazaban su gobierno. Luego lo veremos con detalle. Luego, por mentir sobre el supuesto Iron Dome, es decir, su cúpula de protección que decía inviolable, que lo que sí ha hecho jamás, hay que reconocerlo, aparte de los actos de terror, ha puesto como símbolo que Israel internamente y lo que vendía Netanyahu era falso, no es inviolable, sobre todo para una población que vive en una, no la población en sí, porque tanto lo están padeciendo las poblaciones, como siempre digo, las poblaciones de Israel que no están a favor, los israelitas que no están a favor de la teocracia de Netanyahu, ni los palestinos que tampoco están a favor porque Palestina, y eso es lo que se ha valido durante tanto Sharon anteriormente como ahora Netanyahu, de la división entre los palestinos y de azuzar, atacar a los moderados de la autoridad palestina en Cisjordania. Y en cambio promover a los radicales de la franja de Gaza para justificar eso que llaman algunos, y también lo veremos, el momento Pearl Harbor de Israel. Recordemos, Pearl Harbor fue la justificación que se tomó Estados Unidos para entrar en la Segunda Guerra Mundial y atacar y destruir Japón. Seguiría diciendo que ante esto que Gaza pedía desde el sábado 23 de septiembre, no hubo nadie en Occidente ni en ninguna parte del mundo que hiciera caso. Hubo también provocaciones en serie, muchos días antes de estos ataques de terror por parte de Hamás, hubo provocaciones en serie por parte de grupos extremistas judíos a la mezquita Al-Aqsa el 5 de octubre, 2 días antes de la operación Al-Aqsa Flood. 800 colonos israelíes lanzaron un asalto alrededor de la mezquita, golpeando a peregrinos, destruyendo tiendas palestinas, todo bajo la atenta vigilancia de las fuerzas de seguridad israelíes. Y algo que yo digo, en una franja que lleva desde 17 años totalmente controlado, quién entra, quién sale, monitoreado prácticamente todos los movimientos de vehículos, de personas, es curioso
que el día del ataque, del cruel y terrorista ataque, todo sucediera como si hubiese salido de la nada, algo que lleva muchísimo tiempo de preparación, entiendo. Ahora se está planteando, con eso de que ha sido para Israel el momento Pearl Harbor, aparte de un gobierno de concentración para fortalecer a la figura del decadente y decaído Netanyahu, se están planteando deportaciones forzadas, tú lo has dicho al principio, eso de que abandonen en 24, 48 horas 1.100.000 personas. A ver, los reasentamientos humanos, las migraciones forzadas impuestas, llámalo transferencias de población, llámalo traslados forzosos en masa o individuales, son también crímenes de lesa humanidad, igual que los asedios sin luz, sin pan, sin agua, sin comida, sin. El artículo 49, cuarto del Convenio de Ginebra del año 1949, que ahora es parte del derecho internacional consuetudinario, prohíbe el movimiento masivo de personas fuera o dentro del territorio ocupado bajo ocupación militar beligerante. Y además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, en el caso, curiosamente, también en el caso de la ex Yugoslavia, la Corte Penal Internacional lo aplicó contra las limpiezas étnicas. Ya sabemos que las resoluciones de Naciones Unidas, tanto del Consejo como de la Asamblea con respecto a Israel, han sido violadas. Es que hablamos de 75 años de violación de lo que significa la entidad, el país llamado Israel. Pero es que yo diría que 100 años, no son 75, son 100 años de conflicto. Las violencias entre judíos y árabes ya estaban en el año, curiosamente bajo mandato británico, entre el año 1936 y 1939, cuando no existía todavía Israel, cuando se estaban violando las viejas promesas británicas, como siempre, creer en las promesas del gobierno británico es creer que va a caer hielo en el desierto. La promesa británica de un Estado árabe independiente que se había hecho. Las correspondencias que se pueden estudiar en historia, pero hay tanto analfabeto que habla sin estudiar o sin aprender un poquito cada día. La correspondencia de Hussein con MacMahon, ¿quién era Hussein? Hussein era el jerife de la Meca, Hussein ibn Ali. Hay cartas que van del 14 de julio de 1915 al 30 de enero de 1916. Y allí hablaba con el alto comisariado británico en el Cairo, Henry MacMahon, de que les decían que estaban bajo el dominio, todo esto estaba bajo el dominio del imperio turco, y no había problemas entre judíos y árabes cuando estaban bajo el dominio del imperio turco, que si los árabes se rebelaban contra los turcos, obtendrían en pago un Estado árabe independiente. Pues bien, las promesas tanto de MacMahon como del Lord Secretario del Estado británico Kitchener fueron totalmente violadas. Tenía que haber habido un Estado que agrupase la península arábiga. Los británicos se querían quedar solamente, curiosamente también, solamente Adén. Agruparía a Irak, a Jordania, a Siria, a Líbano, a Palestina, la Palestina histórica. Recordemos que la Palestina, así denominada desde la época de los romanos, era la Palestina primera, la Palestina segunda y la Palestina salutaris. Pues bien, todo esto fue aguas de borraja y mentira y violación a los árabes por parte del gobierno británico. Porque, como ya decía, cuando seguía en el mandato de ocupación británico las tierras de Palestina, la vieja promesa de británica del Estado árabe independiente fue violada. Y los propios judíos aceptaron, en este caso David Ben Gurión, en una carta a su hijo Amós Ben Gurión, del 5 de octubre del año 37, le decía a su hijo estos términos: podemos aceptar un Estado judío. Ahí veis todo cómo se ha ido desarrollando desde el año 1516 al 17, todo bajo territorio turco, del 18 al 47 bajo mandato británico, y luego lo que va a venir ahora, lo que voy a decir. En estas cartas de Ben Gurión, uno de los iniciadores del Estado de Israel junto con Haim Weizmann, en una carta a su hijo Amos, o Amós, del 5 de octubre del año 37, decía, le decía: un Estado judío ha de establecerse de inmediato
incluso solo si es en una parte del territorio palestino. El resto seguirá el curso del tiempo y un Estado judío vendrá y ocupará todo. Evidentemente, yo soy, como jacobino, neoilustrado y proilustrado, antiteocracia y racionalista. Entre las soluciones que ahora se estaban manejando, falsas soluciones de dos estados, que así se quiere, pero dos estados, uno realmente vaciado de contenido, porque el Estado palestino, según los acuerdos de Oslo y la Declaración de Ginebra, hasta el momento nunca se le ha dado vida real como Estado, porque se le ha partido en dos territorios incomunicados. No tienen ejército, no tienen posibilidad de defenderse como Estado y no tienen soberanía, por lo tanto, son un Estado ocupado. La solución de dos Estados, curiosamente, también era un plan colonial de los británicos, de Lord William Peel, que por eso lo aceptaba en un primer momento Ben Gurión. Eso lo hizo William Peel, Lord William Peel y los británicos, que no llegaron a imponer esa solución de dos Estados, pero que con el tiempo, luego, se ha dado tras los procesos de Oslo y la declaración de Ginebra del 11, del, perdón, del 1 de diciembre del año 2000, ahí sí se dio la posibilidad de esos dos estados, pero ya digo, uno como estado absoluto y otro como estado sometido. La única solución viable que tenían en aquel entonces frente a teocráticos islámicos o teocráticos judíos era la que predicaban en los años 60-70, un grupo que luego fue declarado también terrorista y que molestaba tanto a Occidente, que prefería tener a islamistas a tener marxistas. Estoy hablando del Frente Popular de Liberación de Palestina, que predicó en el desierto, en la época de los 70 y de los 80, aunque murió en el exilio en el 2008 con 81 años, un Estado único, ni judío ni palestino, sino un estado donde cada hombre y cada mujer tuviesen derecho a voto con voces iguales, fuesen judíos, fuesen cristianos ortodoxos, fuesen cristianos protestantes, fuesen cristianos católicos, fuesen musulmanes, chiitas o sunitas, y donde cada uno, un hombre, dispondría de una voz igual, y lo que decía George Habash, sería un estado laico, un estado socialista o socialdemócrata, y sería un estado en donde no se llamaría ni Israel ni Palestina en el sentido puro del término, y sería un estado árabe de el Mediterráneo Oriental. Pues bien, todo esto ha caído en aguas de borrajas porque la propia creación de el intento o falso intento de creación de dos estados, ya lo estamos viendo desde los acuerdos de Oslo, que todavía vivía Yasser Arafat y no me acuerdo quién era la contraparte que tenía Arafat en el momento de los acuerdos de Oslo. Todo eso ha sido ninguneado por Ariel Sharon primero y luego por su sucesor, el ultraderechista que ha transformado Israel en un estado teocrático que es Bibi Netanyahu, y donde se han permitido que colonos israelíes ilegales también se asienten en esto que son las tierras llamadas del Estado palestino. Estoy pensando los más de 500.000 colonos ilegales que se han instalado en la zona de Cisjordania, y nadie durante todos estos años, ni los estados árabes, ni los estados occidentales, ni nadie en el mundo, ha movido una piedra por ellos, por los palestinos que eran arrebatados sus territorios en estas zonas, ni tampoco los 200.000 colonos israelíes también en la zona palestina de Jerusalén Este. La táctica en todo esto de Bibi Netanyahu era concentrar fuerzas y tropas de 13 a 25 batallones del ejército en Cisjordania, que es lo que han hecho desde la franja de Gaza, justamente confundir al gran, entre comillas digo, y con ironía, estadista Bibi Netanyahu, el que prometía seguridad y mano dura contra el terror islamista y una cúpula de acero de protección de Israel, todo falso, porque las comunicaciones
que estaban controladas y vetadas a cualquier intento de terrorismo, se ha visto claramente que han manejado tecnología paralela para confundir a los propios servicios secretos israelíes. La inteligencia artificial israelí también ha fallado. La inteligencia cerebral israelí en el gobierno de Netanyahu también ha fallado. Realmente, repito, ninguna muerte de civiles está justificada. Pero lo que no voy a aplaudir es un genocidio, o si no es un genocidio, que lo que se está preparando es una operación de limpieza étnica y de salida de una población o desplazamiento de una población de la Franja de Gaza para así instalar colonos israelíes en Gaza y así explotar los recursos gasísticos que están en las costas de Gaza. Y todo esto bombardeando además la normalización del acuerdo que se estaba haciendo entre Israel y Arabia Saudita, que comentábamos desde hace unos días, y todo esto provocando una situación señalando como culpable solamente, señalando el dedo a Irán para buscar una intervención en Irán y romper el núcleo de los BRICS ampliados. Todo esto me suena a que Netanyahu, que me llegan informaciones de que fue advertido por Egipto de que se estaba preparando algo en la Franja de Gaza, quería vivir su momento Pearl Harbor, que Netanyahu estaba siendo cuestionado en su propio país y que Netanyahu ha hecho una apuesta muy arriesgada y creo que Netanyahu no va a salir indemne de esta situación tan aberrante como la que es plantear primero un asedio a sangre y fuego contra población civil, luego un desplazamiento, te doy 24-48 horas para que abandones a 1.100.000, 1.200.000 personas de los 2.300.000 de la Franja de Gaza, y luego pasar a sangre y fuego con ejército terrestre, es decir, con tropas terrestres y con aviación, y veamos qué tipo de bombas se van a utilizar para que él mismo diga, exige un precio inmenso al enemigo en Gaza y que nadie se una por error a esta guerra. Esto es lo que decía Netanyahu ante el fracaso de una política que ha sido de terror, pero no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y que si hay muertos por parte de Israel y si hay muertos por parte de la población de Gaza, de la población palestina, se debe única y exclusivamente en origen a Bibi Netanyahu. Claro, pues has hecho un barrido desde todos los puntos. Nos pasaste por las declaraciones genocidas, que aquí también lo hemos estado denunciando. Nunca había escuchado una declaración genocida públicamente abierta, así totalmente abierta, del señor ministro de Defensa de Israel. Nos has dicho cómo y por qué hemos llegado a esto. Me gusta mucho esta parte histórica porque mucha gente aborda este problema de una forma anacrónica y lo ve lineal, ¿no? Así, bueno, pues ahora atacó Hamás y pues son los culpables y no. Esto hay que analizarlo con mucha profundidad como lo estás haciendo, incluyendo, por supuesto, la historia, que eso es muy, muy importante. También nos has dicho cómo y por qué hemos llegado a esta situación y nos has explicado la situación política de Israel. Tengo yo varias preguntas sobre lo que estabas diciendo. Decías que la imposición incluso de dos estados pues es una solución falsa, pero justamente, de hecho, esta solución nunca la había planteado Rusia. China, ya al principio, el primer día o el segundo día de estos ataques, ya China lo planteó. Dijo, la solución son dos estados, que se reconozca el Estado palestino y el Estado de Israel, y Putin se mantuvo en silencio, pero hace dos días también Putin dijo, sí, la solución es dos estados. ¿Cómo ver esto, cómo interpretarlo, Javier, desde el punto de vista que lo dices, y sobre todo contemplando la razón histórica y el derecho internacional? Pues bien, el aceptar por parte de Rusia y por parte de China y por parte de la India incluso esta equidistancia entre ambos combatientes, estamos hablando
de como si para atacar a los terroristas de la ETA en España se hubiese decidido desde Madrid hacer un estado de sitio y bombardear el País Vasco. Exactamente sería similar. Peor todavía lo de tema de Gaza y de Israel, porque estamos hablando de que se dice que son dos estados y es falso. Es decir, la franja de Gaza, repito, y he iniciado mi intervención con el llamado que hicieron en septiembre diciendo, por favor, pongan fin a 17 años de asedio por parte de la entidad de Israel. ¿Cómo y por qué hemos llegado a esto? Quiero seguir insistiendo a lo que tú me preguntas. El derecho internacional, si nos atenemos a lo, entre comillas, tanto el acuerdo de Oslo como de la declaración de Ginebra, los acuerdos de Oslo y la declaración de Ginebra que he comentado, el primer punto de por qué hemos llegado, además, está en que incluso lo firmado se ha dinamitado. Bueno, si se firman acuerdos y se dinamitan por quien los firma. La ausencia de una solución política soberana y soberanía significa tener la palabra en derecho político, la soberanía. Un Estado tiene que tener un ejército propio, no estar monitoreado y tutorizado por otro Estado, sea el que sea. Y la ausencia de una solución política soberana respecto a la población palestina, que se encuentra sojuzgada y dividida entre la franja de Gaza y al sur, al sudoeste, y Cisjordania al este, además enfrentada y con el divide y vencerás, típico anglosajón que también aplica Benjamin Netanyahu, está casi sitiada, está sitiada durante 17 años. Cisjordania sufre una ocupación militar junto al robo permanente de sus territorios y reservas de agua por colonos judíos supremacistas. Y todo esto, decimos, existen unos acuerdos, y es que los acuerdos llevan 17 años sin implementarse realmente. Por eso hablo de la falsedad de. Segundo, los movimientos geopolíticos del mundo árabe dejan de lado la progresiva, progresivamente la causa de la soberanía palestina. Estamos viendo los acercamientos, no solo de Egipto, desde la primera guerra que hubo del Yom Kippur, sino lo estábamos viendo Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, pero es que también Arabia Saudita, aunque luego también tengan acuerdos con Irán. La realidad es que todos barren o barren el asco a su sardina, pero la población, las poblaciones israelíes y palestinas son las que sufren estas consecuencias. Los movimientos geopolíticos del mundo árabe, decía, dejan progresivamente la causa de la soberanía palestina y van restringiendo, ya digo, 17 años, la presión sobre Israel, bueno, 17, 100 años, si nos ponemos así, Hablando restringiendo de, la presión hablando sobre de, Israel para contribuir. sí, hablando de Palestina, no Sí, se nos quería vaya. simplemente decir. Acaba, 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 perdón. Quería decir que los enfrentamientos entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, el inicio de conversaciones que estaba teniendo Arabia Saudita con Israel, es curioso que el gobierno de Netanyahu, que es de los más extremos de la historia, más que el de Ariel Sharon, buscase dinamitar esto, porque Hamás, cuando veo Hamás versus Autoridad Palestina, y vemos la situación en Cisjordania y la situación en la franja de Gaza, la competencia a través de acciones militares por el liderazgo palestino, todo esto no me hace más que pensar que los acuerdos de Oslo de los dos estados del año 1993, Gaza se encuentra bajo la Autoridad Nacional Palestina, que se define como laica y progresista, sin embargo el territorio limítrofe con el Mediterráneo, es decir, sobre todo desde julio del 2007, está controlado por Hamás. Hay que poner nombres a cada uno y son responsables cada uno de sus crímenes. Es decir, cuando estoy pensando en Ismael Haniyeh, que en 2006 gana las elecciones y gobierna en la franja de Gaza, ahí busca una convergencia que a mí siempre aborrezco, sea de la religión que sea, entre religión y política. Este señor, nacido hace 60 años,
ha ordenado el ataque desde su lujoso exilio en Qatar. Es decir, y muchos de los de Hamás viven en territorio turco. Curiosamente, vuelvo a repetir el término que siempre digo, un miembro de la OTAN, que luego veremos el papel de Turquía cuando solo se habla del papel supuestamente de Irán. Hamás es claramente el heredero de la tradición de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, naciendo en Egipto y también con conexiones muy fuertes en Turquía, en la Turquía de Erdogan, desde el año 79, Ahmed Yassin, que murió en el 2004, exiliado en el Líbano, buscaban esta teocracia a través de la creación de lo que luego fue la filial de los hermanos musulmanes de Egipto en Palestina, Hamás. Pues bien, esta cara moderada de Hamás es como siempre los políticos juegan con las ciudadanías con dobles caras, porque vemos una supuesta cara moderada de este político Ismail Haniyeh, luego vemos la cara combativa del comandante de Hamás, el tuerto y amputado Mohamed Deif. Es una especie de pimpinela escarlata que le buscan los servicios secretos israelíes, aunque luego los servicios de Israel permiten el dinero y Benjamín Netanyahu, el dinero qatarí, y así lo piden que vaya directo para Hamás para atacar a la autoridad palestina, que es el peligro que tienen de un gobierno laico y de un gobierno a favor de la ciudadanía en todo el territorio palestino y unido. El movimiento islámico contó con el apoyo del gobierno de Irán, dicen. No, no, el gobierno de Hamás tiene fondos de Qatar, tiene mucho apoyo también de un miembro de la OTAN que se llama Turquía. Este señor Mohamed Deif, el otro miembro de Hamás, estuvo en custodia israelí de mayo del 2000 a abril del 2001. Fue liberado, estaba involucrado en numerosos atentados en la segunda intifada. Pues bien, es el comandante de las brigadas Ezzedine Alqassam, el de los cohetes Alqassam. Va supuestamente en silla de ruedas, le falta un ojo, quizás también un brazo, pero organiza. También el lanzamiento de terror por terror. Y un tercer líder, en este caso de Hamás, porque creemos que Palestina e Israel, ambas entidades, son uniformes y en su interior hay luchas brutales dentro de Palestina y luchas brutales dentro de Israel, y una fragmentación política en Israel y una fragmentación política en Palestina. Porque la otra cara de Hamás, Yahya Sinwar, es el líder, el otro líder de Hamás en Gaza, que comparte la cúpula con Ismail Haniyeh, es un gazatí de 61 años, y es el que su llegada a la rama militar Brigada Ezzedine Alqassam, brazo armado de la organización, porque todas estas organizaciones tienen luego brazos armados. Pero esto hay que diferenciarlo. Ya desde la época de Khomeini, hubo un reparto de territorios, por así decirlo, entre islamistas chiitas y los islamistas de Hamás. Por eso vincular y la justificación de casus belli que se quiere para poder atacar Irán ahora, que es lo que se busca, es desconocer que el apoyo viene de aliados de Occidente, como pueda ser Qatar, a quien nadie le prohíbe inversiones hasta en estadios de fútbol y en empresas y bolsas de Occidente, y de Turquía, es miembro de la OTAN. Luego, si hay otros grupos que también luchan contra Hamás, no es solamente el enfrentamiento entre Hamás y la autoridad palestina de Al-Fatah, no, no, ya hemos visto este Frente de Liberación Popular de Palestina, que es minoritario ahora de cuño socialista. Luego vemos otro grupo islamista, que este sí estaría vinculado a Irán, la Yihad Islámica Palestina, que está con sede en Damasco,
está presente también en Gaza y menor presencia en Cisjordania, y que si bien ha apoyado los ataques cuando los han hecho las brigadas Al-Qassam, también son rivales. Este grupo es rival y tiene también sus brigadas Al-Quds, brazo armado de la organización, esta Yihad Islámica Palestina, Harakat al-Jihad al-Islami Filastín. Esta sí es la que está vinculada con Irán. Pero en esta amalgama que se hace y en esta propaganda continua que se está vendiendo en todos los conflictos, no se diferencia quiénes son, porque así evitan la responsabilidad de lo que hace cada uno de ellos, y las responsabilidades por los crímenes son individuales, no son para los pueblos. No se puede castigar al pueblo de Israel, ni se puede castigar al pueblo de Palestina por lo que hacen políticos irresponsables, porque muchas de las poblaciones en Israel están en contra de hay algunos que no quieren el Estado de Israel y son judíos. Hay otros que quieren que exista un Estado que integre tanto a judíos como a palestinos. Y por supuesto están los extremistas de un lado y de otro. Entonces, desde este punto de vista, cuando he sacado lo que decía en los años 60 y 70 el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que forma parte de la OLP, donde está también Al-Fatah, estos temen a su vez un Estado teocrático islamista como el que pueda querer Hamás o como el que pueda querer estas otras brigadas de la Yihad Islámica Palestina. Es decir, todo esto va a favor de. Es como cuando se está planteando un corredor humanitario, que sí o sí es el gran dilema que tiene Egipto ahora. Si permite o amplía, mejor dicho, si amplía el corredor humanitario, el dilema es, ¿vaciará y ayudará a vaciar los asentamientos gazatíes del propio territorio de Gaza, acogiéndoles en la península del Sinaí a más de 1.100.000 personas palestinas, o si no permite que se desplacen, va a permitir con ello el genocidio por el ataque que se está preparando monstruoso contra la población gazatí? ¿Qué dilema tiene Egipto ahora mismo? Porque sí, les hace el juego de vaciarles y de trasladar población de Gaza a territorio egipcio, está colaborando, aunque no quiera, con el desplazamiento forzoso, es decir, con el traslado forzoso, violación de derecho internacional, crimen de lesa humanidad, como he comentado, que es el traslado forzoso de poblaciones. Pero sí, les deja en ese territorio, porque es la única salida que tienen desde Gaza hacia territorio egipcio. Y si les deja allí, y la locura de los gobernantes de Israel, que ahora si quieres lo veremos con detalle, cometen lo que están amenazando de acometer, es decir, el genocidio de esa parte de población en el territorio de Gaza. ¿A quién ha favorecido? ¿A quién favorecen los ataques de Hamás del sábado pasado? ¿A quién han favorecido? Sí, han permitido ver que el Iron Dome, la cúpula de hierro, no era tal cúpula de hierro. Han puesto en entredicho a Bibi Netanyahu. Pero ¿realmente es creíble, tras haber vivido y sufrido la primera intifada, la segunda intifada, que esto iba a favorecer al pueblo palestino? Pues yo creo que no lo está favoreciendo. De hecho, empezamos con las imágenes y vemos prácticamente muchos sectores de la ciudad de Gaza, dentro de la franja de Gaza, completamente destruidos los barrios, los edificios. Dábamos cuenta hace unos días de que Israel bombardeó dentro de la franja de Gaza un campo de refugiados. Imágenes desgarradoras de cómo pues la gente se muere aplastada por las losas de concreto y de hormigón, o si no, aplastada por los misiles de los cazas de Israel, o por los misiles lanzados desde Israel, o por los drones armados desde Israel. Y efectivamente, pues es un genocidio a fuego lento que no empieza hoy, sino que ha hecho desde hace muchas décadas. Me recuerdo, Javier, la cobertura que nosotros hicimos de la operación en 2014 de 50 días de lluvia de fuego por parte de Israel sobre Gaza, con
miles y miles y miles de heridos. Esta política brutal de aterrar y someter con baño de sangre al enemigo de Israel, que ellos lo consideran así, pues se ha prolongado por toda la historia reciente, y no es nuevo. Eso tiene que tener mucho cuidado la gente, sobre todo al emitir una opinión. He visto periodistas que lloran, he visto periodistas que dicen viva Israel, he visto monumentos con la bandera de Israel en apoyo a Israel. Sí, pero y los crímenes, las atrocidades. Hablabas tú de políticos irresponsables, yo diría más bien políticos criminales, genocidas. Levantabas la mano, Javier, te escucho. Sí, justamente porque se me venían, y aquí tenía las declaraciones de varios años, en distintas ocasiones, en distintos años, de un propio general de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Yitzhak Segev. Estoy pensando en las primeras, en el New York Times del 1980 y tantos, no recuerdo bien ahora la fecha, en la que decía que jamás como creación y utilización por parte de Israel. Luego estoy viendo las declaraciones en The Wall Street Journal, ahí sí tengo la fecha, del 24 de enero del 2009, en las cuales decía, en 2009, jamás, a mi pesar, es una creación de Israel. Fue un enorme y estúpido error. Y en el Jerusalem Post, del 12 de marzo del 2019, decía, Netanyahu, el dinero para Hamás es parte de la estrategia para mantener divididos a los palestinos y utilizar fondos de Qatar a Gaza, y por eso un representante de Israel viajaba a Qatar para que se siguiese manteniendo en aquel entonces, está hablando de 2019, noticias del Jerusalem Post, noticias de The New York Times de los años 80 o del Wall Street Journal del 2009. Todo esto lo dice el general Yitzhak Segev, y otros muchos lo han dicho también desde Israel. Es decir, es un activo que ha tenido Tel Aviv para usarlo contra la OLP. Pero luego, como todos los monstruos, estoy pensando en Al Qaeda cuando lo utiliza Occidente y Estados Unidos contra la Unión Soviética, estoy pensando en ISIS cuando se utiliza en la guerra de Siria, todos los monstruos se revuelven contra su creador o contra su apoyador en un primer momento. Porque los orígenes de Hamás hemos visto y he comentado ya. Su finalidad de Estado teocrático, pero también que tuvo durante un momento, nacen durante la segunda intifada. En la primera intifada, que es, como sabemos, del año 87 al año 93, que enfrentó a palestinos e israelíes entre 1987 y 1993, luego se firmaron los acuerdos de Oslo, estaba de presidente, ahora me he acordado, Bill Clinton, los hermanos musulmanes de Egipto, que hicieron su primer atentado suicida en el año 93, si mal no recuerdo, ahí estaba un jeque, Ahmed Yassin, que quería luchar contra Israel y preservar la Sharia. Es decir, todo esto porque la OLP de Yasser Arafat quería panarabismo, un cierto grado de socialismo, y todo esto era visto por Occidente con horror. Jamás se negó a formar parte de la recién creada Autoridad Nacional Palestina, creada desde el año 1994, y comenzó campañas de ataques bomba hacia Israel. Pero Netanyahu sí apoyaba a la fracción más radical del movimiento palestino para utilizarla en contra de la parte moderada. Y lo dicen generales de Israel, no lo dice Javier Martínez. La segunda intifada, que es a finales de los años 2000, es cuando Hamás empieza a crecer a costa de Al-Fatah. Y es cuando cosechó, por cierto, cosechó muchas y muy duras derrotas ante el ejército de las Fuerzas Armadas de Israel. Y es cuando falleció en el 2004 el jeque Ahmed Yassin y el abatimiento israelí de Abdel Aziz Al-Rantisi. Todo esto en el 2006 hay en la parte de Gaza un aumento de votos a favor de la de enfrente de Al-Fatah, que es la parte más fuerte de la OLP,
Al contrario, es un aumento de votos en la franja de Gaza por Hamás. La gente cree en ese liberador teocrático y por lo tanto vota y sale. A partir de ahí es cuando empiezan los bloqueos a la franja de Gaza y cuando se rebela el Frankenstein contra el que, si no su creador, sí fue su apoyador durante un tiempo. Entonces vemos enfrentamientos, hemos visto enfrentamientos desde el 2007 entre Al-Fatah y Hamás, aprovechados por Israel y por Netanyahu, justamente para debilitar una entidad nacional palestina, a pesar de haber firmado eso de los dos acuerdos. Al-Fatah cree en la solución o creyó en la solución de los dos estados. Hamás considera que Israel debe desaparecer y que solo puede prevalecer un estado en Palestina, un estado islamista. Por lo tanto, los fondos vienen de la fundación, muchos se han formado de los de la Franja de Gaza, todos los que he nombrado antes de Hamás, en esa universidad islámica de Gaza, que tenía el respaldo inicial del Mossad israelí, del año 87 al año 89, y me consta y lo puedo traer en documentos, había respaldo del Mossad israelí a Hamás. ¿Qué pasó? Ese respaldo desaparece en un primer momento con el asesinato de dos soldados israelíes por parte de Hamás y la deportación de 400 miembros al Líbano, que eso hace que el conflicto en el Líbano se inicie. Estoy hablando de esas fechas. De ahí establecieron liaison o relación con Hezbollah en el Líbano, pero sabiendo que Hezbollah y Hamás son de islamistas, pero de corrientes distintas. No tienen absolutamente, como ya lo hemos comentado muchas veces, y en la guerra de Siria cuando lo comentábamos. Por lo tanto, la irresponsabilidad de la situación política de Israel, donde estaba un gobierno Frankenstein, cuidado, qué malos son los gobiernos Frankenstein del semáforo o en cualquier parte del mundo, porque son gobiernos de reyezuelos, de taifas. En el Estado teocrático judío, ahí vemos que un gobierno que ahora es un gobierno de concentración, porque ha incorporado a dos políticos centristas con perfil, dicen centrista, pero de derechas, como es el militar, ex general Benny Gantz, y el líder, otro líder militar israelí, Gary Eisenkot, todos estos que incorpora Netanyahu para fortalecerse en su debilidad, aplican una cosa que es monstruosa, que es, y nadie lo comenta tampoco ningún comentarista, la doctrina Dajiya. La doctrina Dajiya tiene el nombre de un barrio chiita en el Líbano, donde se estableció por parte del sionismo más extremo de Israel una estrategia militar de guerra asimétrica, que es la que van a aplicar y están aplicando en la franja de Gaza, y es destrucción total de la infraestructura civil. Utilizar poder desproporcionado, saltarse a la torera cualquier norma de derecho internacional, ser inmune a las críticas y a las manifestaciones de cualquier parte del mundo, a sus tropelías y crímenes de lesa majestad, de lesa humanidad, perdón. Esto lo hicieron en el Líbano, que querían con esta doctrina Dajiya enviar al Líbano a la Edad Media. Esto es lo que quieren hacer en la franja de Gaza ahora. Es decir, cuando se habla por parte de estas teocracias, sean islamistas o sean judías extremistas, me acuerdo de Spinoza, porque también soy espinosista, y cuando Spinoza dice, Dios no elige nada, Dios no elige nada, y por lo tanto ni siquiera le asigna ningún territorio, ni a los judíos ni a ningún otro. Y dice a Espinosa, ama a tus congéneres humanos y trátalos con justicia y caridad, no llamándoles como está llamando miembros del gobierno de Israel, llamando a los palestinos de Gaza animales humanos, que están utilizando los mismos términos que en alemán utilizaban con ellos hacia los judíos, los nazis, llamándoles infrahumanos, Untermensch, animales humanos. ¿Qué diferencia hay entre el nazismo y el sionismo más extremo? Luego, porque criticar al sionismo y al sionismo más extremo no es ser antisemita. Tan semita es el árabe, y en cromosoma X,
ya se ha estudiado de población palestina y población israelí y son hermanitos en cromosomas, hermanitos semitas que se matan hipotéticamente por un concepto de que su Dios le habla a uno o su Dios le habla el otro. Retomemos a Spinoza. Dios no elige nada, ni dice este territorio es para ti, ni este otro territorio es para ti tampoco. También pienso en los malos gobernantes criminales, como tú dices, y pienso en una frase de Joseph de Maistre, un autor que no es que me sea muy grato, porque era un antirrevolución francesa, y que decía eso de malheur au mauvais gouvernement, desgracia a los malos gobiernos, y tres veces desgracia a los que quieren enmendarse en el mal gobierno. O Dostoyevsky, que dice muy claro, pero amigo mío, es imposible vivir absolutamente sin piedad. Y lo que están haciendo después de, durante 100 años, en esta franja que se llama la tierra de las tres religiones del libro, más que la tierra bendita es la tierra maldita. Más que la tierra de las tres religiones es la tierra de los tres impostores que usan y abusan de Moisés, de Mahoma y de Cristo. Los tres impostores que están utilizando politicastros asesinos a poblaciones enteras en crímenes brutales que llevan no uno ni dos, no es de ahora, no es una cuestión de publicidad y de sacar ahora que si fue primero la. Porque estoy pensando incluso en periodistas israelíes que sigo, del periódico Haaretz, por ejemplo, un periodista, Gideon Levy, que le han acusado de todos los extremistas radicales de Israel y que ni le quieren ni unos ni otros extremistas. Este señor es un premio Olof Palme en el año 2015 de periodismo. Es un premio Sokolov en el año 2021, recordando que Nahum Sokolov era un líder sionista de izquierdas, cuando el sionismo era de izquierdas en su origen, que abogaba por una solución Espinosa, porque era un especialista en Espinosa. Y este Gideon Levy, periodista israelí del periódico Haaretz, ha sido premio Emil Braunschweig de Human Rights Award y Preis für die Freiheit und Zukunft en Alemania. Pues este hombre es el que ha dicho que es imposible encarcelar a tantos millones, a más de 2 millones de personas, sin esperar un precio cruel. Es decir, lleva a la Franja de Gaza encarcelada más de 17 años. Por lo tanto, lo que ha publicado en el periódico Haaretz, una crítica al gobierno de Netanyahu y de sus secuaces, le han tachado de pro Hamás, de pro terrorismo. Y lo único que ha hecho en su artículo del 8 de octubre pasado es de que detrás de todo esto está la arrogancia. Otra vez vuelvo al concepto de hibris que decía la semana pasada, o hibris. Está la arrogancia israelí. Pensamos, dice él, que tenemos permiso para hacer cualquier cosa y suponer que nunca pagaremos ni seremos castigados. Pensamos que seguiremos y nada nos interrumpirá. Arrestaremos, mataremos, abusaremos, despojaremos, protegeremos a los colonos y a sus pogromos, iremos a la tumba de José, a la tumba de Otniel, al altar de Josué, todo en territorios palestinos y, por supuesto, al monte del templo, con más de 5.000 judíos solo en Sucot. Dispararemos a inocentes, les arrancaremos los ojos, les destrozaremos la cara, les expulsaremos, expropiaremos, robaremos, los secuestraremos de sus camas, los someteremos a una limpieza étnica y, por supuesto, continuamos con el increíble asedio a Gaza y suponemos que todo esto seguirá pasando sin que haya una respuesta terrible. Pues esto lo dice un periodista israelí que los propios israelíes le tachan de terrorista, ese sí, los israelíes del señor Netanyahu y de su partido Likud, del Shas, del sionista religioso, del judaísmo unido de la Torah, de la Agudat Israel, del Dehelm HaTorah y de este grupo de gobierno que es una teocracia judía en el otro lado del territorio palestino. Pues tremendo todo lo que estás diciendo y que sin duda algún extremista israelí se va a enojar contigo, Javier. Y esto suena como la banalidad de la banalidad del mal. Si no tienes nada que agregar, todos estamos deseosos, deseosos de qué obra escogiste
y cómo viene a colación o cómo la traes en tu interpretación con lo que estamos viendo, porque sin duda el día de hoy debe ser debe ser un momento de reflexión, un momento de introspección en cada uno de los ciudadanos del mundo, porque finalmente también nosotros como espectadores podríamos ser cómplices al dejar que pasen todas estas cosas sin levantar la voz. La banalidad de la banalidad del mal creo que es la obra que escogiste y pues cuéntanos, dinos cómo la interpretas, Javier. La interpreto como que, a ver, esta obra tiene toda una polémica en su creación. Imaginemos ese paisaje idílico sin la figura del contemplativo nazi con la banderola de la esvástica en el brazo. Esta pintura responde a un mes que pasó Banksy en Nueva York, y que era una campaña de Banksy que se titulaba o la tituló Better Out Than In. Es decir, es una cita de Paul Cézanne, que él la tradujo al inglés, que decía que todos los cuadros pintados en el interior de un estudio nunca serán tan buenos como los realizados en el exterior. Esto era una campaña que empezó a hacer Banksy pintando en paredes en Nueva York. Pues bien, la pintura, quitando al personaje nazi, era una pintura antigua ubicada en una galería en la zona de Gramercy en Manhattan. La galería lo había expuesto y luego se expuso para una Housing Works, que es una casa de. Es una organización benéfica contra el SIDA, contra el VIH, y que apoya a personas de bajos ingresos en sus hogares. Pues toda esta pintura está envuelta en una polémica. Porque si bien se compró por 50 euros a través de una mujer, no sé si ella, vía Banksy o no Banksy, se dijo que 2 meses antes de que fuese transformada, ahí se dijo que luego se devolvería a la galería, pero ya se devolvería con un sello que decía que esa pintura había intervenido Banksy. Es decir, hay una polémica, como siempre, y quiero reflejar con la polémica, y sin entrar mucho en detalle en ella, que empezó subiendo lo que tenía un valor de $50, subió hasta 350.000 y en la subasta final llegó hasta $615.000, por eso de que todo forma parte de la publicidad y que la gran máquina del marketing puede convertir lo no valioso en valioso y lo irreal en real. Porque se pedía, eso sí, que la autenticidad solo después de que el comprador hubiese transferido los dólares. Hubo una retirada del postor ganador anónimo que se echó para atrás y todo este episodio para ver la banalidad de la publicidad, pero para ver la irresponsabilidad que se tiene, voy a utilizar, él lo tituló, esta pintura se titulaba La banalidad de la banalidad del mal, haciendo mención a la obra de Hannah Arendt, La banalidad del mal. Cuando se ve que claramente, cuando nos enfrentamos al horror del genocidio, en el primer genocidio, bueno, o el segundo genocidio, porque antes del genocidio de judíos, de gitanos, de homosexuales, porque no solo fueron judíos, antes del genocidio hubo otro genocidio, el genocidio armenio, por eso he dicho el segundo gran genocidio de la historia moderna contemporánea. Hannah Arendt, que asistió a los juicios de Nuremberg, se dio cuenta y publicó esa obra de la banalidad del mal, se dio cuenta de que esa era la pintura antes de la incorporación. Se dio cuenta de que quienes cometen o son parte de los ejecutores del mal son personas corrientes que ves por la calle, que te sonríen, que son padres de familia, o que pasean perritos o mascotas, que son muy dulces, pero que ejecutan órdenes cuando son fieles servidores de un estado totalitario. Y los estados totalitarios, ya sean de una teocracia religiosa o sean de una pseudo religión como es el racialismo o el racismo, pueden llegar a cometer cualquier persona si colabora, si
calla, si mira para otro lado o si permite que se convierta en cotidiano el horror y que solo sea una cuestión de estadística y sea una cuestión numérica. Y eso es lo que estamos viendo de la banalización del mal y de la banalidad del mal, pero también la banalidad de la banalidad del bien. Cuando hablamos de gente sin precisar que son personas, es cuando comenzamos a matar a las personas. Cuando se dice que son animales humanos, es la parte de querer quitar la personalidad humana al oponente cuando se le quiere destruir. Y por lo tanto, todo esto tiene muy mucho que ver con una obra que también recomiendo de un escritor que la publica estos días, Freire, sobre la banalidad del bien, que tan malo es la banalidad del mal que he comentado, es decir, que personas corrientes, cotidianas, son los hacedores de poderes totalitarios para producir el mal en el mundo, porque son mentes acríticas, son mentes ejecutantes de un poder totalitario, pero también los que banalizan el bien, los que ven solamente, hay que diferenciar, luchar por el bien, es decir, los que enfrentan incluso la vida, como puedan ser Sainz Briz, en la Segunda Guerra Mundial, un delegado de embajada político español y, ojo, de la España ya franquista, que salvó vidas de judíos y de húngaros oponentes en Hungría, y también de Schindler. Estos son luchadores del bien, porque están enfrentando incluso su propia vida y sus propios intereses. Pero es que la banalización del bien es la de aquellos que simplemente creen que por hacer una declaración, una palabra y no una acción, están haciendo el bien. Cuando es mero postureo y cuando el bien se transforma en buenismo. Buenismo es para la banalización del bien, lo que el horror es y el mirar para otro lado es la banalización del mal. No sé si logro expresarme lo más entendible posible. Te logras expresar perfecto y además la interpretación que haces de la obra pues es creo que magnífica, no solo en esta ocasión sino siempre, porque al expresar o interpretar lo que ves en la obra, los elementos que ves independientemente si el autor lo quiso poner así o no, creo que interpreta el malestar de la gente en general, creo que interpreta la denuncia en particular tuya. Y creo que utilizar los elementos pictóricos, los elementos del arte, repito, hayan sido puestos así o no por el pintor, creo que habla de una gran exquisitez analítica en cuanto a la imaginación y la propuesta artística, Javier. Y que si de ahí tomamos para reflexionar a nivel racional, a nivel espiritual, pues claro que lo explicas muy bien. Felicidades, Javier. Gracias por toda esta masterclass. Y si no tienes nada que agregar, pues me gustaría despedir diciendo algunas palabras un poco con el tono de Spinoza. Spinoza, pues, fungió como una piedra de toque en el pensamiento filosófico, dando vueltas entre el panteísmo y el ateísmo, y también adorando a Dios de una forma diferente desde el punto de vista de la espiritualidad y de la razón. Y así me gustaría acabar diciendo que ojalá que los ánimos no sean vencidos con las armas, sino al final con el amor y la generosidad. Muchas gracias, Javier, por esta masterclass justo en estos momentos tan difíciles para millones de personas que buscan escapar de la sangre, las balas, la irresponsabilidad, los misiles y la criminalidad. Gracias, Javier, hermano, un abrazo gigante.